Esa casa de la Rambla de Castro, hoy restaurada, pasaban sus veranos la familia Betancourt. Y aquí José, Agustín y su hermana María, que fueron los miembros de la familia con más capacidad de inventiva, seguramente soñaban con los futuros inventos que debían de darle fama, especialmente a don Agustín de Betancourt. Aquí veraneaban, aquí pescaban, comían los duraznos y frutas de las huertas. Su figura no se entiende bien sin enmarcarla en un mundo en tránsito, en un mundo antiguo que agoniza y en un mundo nuevo que emerge, fruto de dos revoluciones que caminaron al unísono y que se complementaron de alguna manera una a la otra. La primera revolución industrial a la que tanto contribuyó con sus inventos y la revolución que se desencadenó en Francia, que acabó con el antiguo régimen. Agustín de Betancourt fue un inventor polifacético y genial. Sirvió a las sociedades española y rusa, pero más que a sus monarcas, sirvió a las sociedades donde vivió y trabajó. En este sentido, fue un ingeniero universal, un benefactor universal en la mejor tradición filantrópica del espíritu ilustrado. Fue un hombre típico del siglo de las luces, pero tuvo luz propia y con su luz alumbró sociedades entonces sumidas en el oscurantismo, como la sociedad española y también la rusa. Fue un general de los dos países, general del ejército español y general del ejército ruso, pero no participó, que se sepa, en contienda militar alguna. Su lucha se libró en otros frentes, en los frentes de la inventiva y de la creación benefactora para la humanidad. Agustín de Betancourt nació el 1 de febrero de 1758 en el entonces puerto de La Orotava, hoy conocido como el puerto de La Cruz. No se sabe mucho de sus primeros 20 años, apenas que inventó un telar con su hermana María, que se fijaba en el funcionamiento de molinos de viento y que lo pasaba muy bien en la Rambla de Castro. Aparte de ello, estudió francés con su madre desde edad bastante temprana y luego estudió en el convento de los dominicos de La Orotava.
más tarde forma parte de las milicias provinciales. En ese tiempo era un empleo reservado a la nobleza, y participa, ese dato es muy interesante, en las reuniones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna, a la que iba acompañando a su padre. Allí conoció a José de Viera y Clavijo, a otros ilustrados, y en las reuniones bebió de las fuentes ilustradas que nutrirían para siempre su vida. El librito de Agustín de Betancourt y Molina pues es la traducción de la memoria que Betancourt presentó para convertirse en miembro de la Academia de Ciencias de París. Entonces es una memoria sobre un nuevo sistema de navegación interior, ¿no? En esa época, digamos, el transporte era bastante complicado, y entonces la utilización de las vías fluviales para ir de un lugar a otro era un tema enormemente importante. Y Agustín de Betancourt lo que hizo fue pues diseñar un sistema para facilitar la navegación utilizando las esclusas. Entonces es una memoria bastante interesante que mereció pues, digamos, comentarios elogiosos de prestigiosos científicos de la época. Entre la documentación más o menos extensa, según se mire, de Agustín de Betancourt que obra en el archivo familiar, quizás lo primerizo lo representa dos dibujos a lápiz redactados de puño y letra por Agustín de Betancourt. Uno es una cabeza de mujer que está fechado el 6 de diciembre de 1779 y firmado por Agustín de Betancourt, y el otro es una cabeza de viejo. Estos dibujos los cita el propio Agustín de Betancourt en una carta que envía a la familia en el año 1780, es decir, al año siguiente de ejecutarlo, y dice: ahí te envío, le dice a su padre, estos dos dibujos que fueron premiados por la Real Academia de San Fernando y que no me salieron mal, según él mismo indica. Este es otro documento, otro proyecto, otro invento de Agustín de Betancourt, que se basa en un grabado dirigido al excelentísimo señor Príncipe de la Paz, protector de las artes, que no era otro que Manuel Godoy, primer ministro. Dedica esta máquina de cortar la hierba en los ríos y canales navegables. Este trabajo fue premiado por la Sociedad de Artes, Manufacturas y de Comercio de Londres. Y si el inventor es Agustín de Betancourt. Mi muy querido Pepe, te doy las mayores gracias por la carta que me has escrito por don Laureano de Arau, la cual me llenó de gozo viendo letra tuya al cabo de tantos años. ¿Qué de acontecimientos han acaecido durante este tiempo y qué de pérdidas hemos hecho? Dejemos a un lado el recorrer sucesos que ambos sabemos, y voy a darte cuenta del estado en que me hallo, empezando por referir los motivos que me han traído aquí. Está hablando de los motivos que han traído a Rusia, San Petersburgo. Continúa: desde que observé la enemistad que reinaba en España entre el príncipe de Asturias, hoy Fernando VII, y Godoy, supuse que debía haber una revolución en España, y que en tal caso era necesario, para no perecer con mi familia, buscar un asilo en un reino extranjero en que ponerla a salvo. Y me pareció que la Rusia debía ser más a propósito. Fue observando la tempestad, y luego que Napoleón pidió tropas a España y le dieron las que condujo el marqués de la Romana, me pareció que ya era tiempo de salir de allí. Y como en aquel tiempo se alejaba de la corte todo individuo que gozaba de una cierta consideración, se me concedió licencia para viajar al instante que la pedí. Dejé mi familia en París y vine aquí, como dicen, a tantear el vado.
y fui perfectamente recibido del emperador, que me hizo por tercera mano proposiciones muy ventajosas si quería entrar a servirle. Sin embargo, nada admití ni rehusé, y tomando el pretexto de querer consultar con mi familia, volví a París. Allí supe, a mi llegada, la abdicación de la corona de Carlos IV y la venida a Bayona de Fernando VII. Luego se formó la famosa junta, en que despojaron a este de la corona, no queriendo verme expuesto a servir al rey intruso, tomé el partido de venirme aquí con mi familia, compuesta de mi mujer, tres hijas y un chico, cuyos individuos conservo en el día. El emperador y todas las personas de la familia imperial me recibieron con unas distinciones que yo no podía ni pretender ni esperar. Desde luego, me convidó el emperador a comer con él todos los días que quisiera, siendo muy pocas las personas que gozan de este privilegio. Me señaló 25.000 rublos anuales de sueldo, que entonces valía cada uno 8 reales de vellón, y me dio el grado de mariscal de campo, equivalente al que yo tenía en España. Pero nada de esto me agradó tanto como el no depender de su sola persona, sino sin intermedio de ningún ministro. Así es que cada vez que se me ofrece hablarle, entro a su gabinete sin tener que pedirle licencia a nadie. A José Betancur y Castro, en una de las cartas que le dirige a su hijo Agustín, que entonces estudiaba en Londres, le ruega que el apellido lo coloque como Betancourt y no Betancourt, porque su padre y su abuelo así lo deseaban. Y yo, buscando en el archivo familiar, en la documentación que tenemos aquí, podemos observar que concretamente Marcos de Betancourt y Castro, bisabuelo de Agustín de Betancourt, se menciona como Marco Francisco de Betancourt y Castro en un documento de 1705... Bueno, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología presenta la figura de Agustín de Betancourt como un elemento clave en la ingeniería española y también podríamos llamarlo en la ingeniería rusa. Él es el padre de ambas ingenierías. Y lo presenta en este museo con esta máquina que está en la propia puerta del museo y presenta distintos artilugios creados por Agustín de Betancourt, todos unidos en una máquina audiocinética que es casi la máxima atracción de nuestro museo. Quality is not good, but the idea should be clear. These are military plans of different ports, military ports of England. This is St. Petersburg. Да, это Александрийский столб. А нет, это лондонский. Лондонский, да. И его воплощение в Испании и в России. Он сделал очень многое для своей родины. Эль алечу мучу, мучиссиму пара Испания и пара сунуэва патрия Русия. А сумаду трабаху де мучу сиентификус инглесус и францесус. А адаптаду суку насимьенту су трабаху пара када паис, кому сиентифику и кому инженеру. И как инженер, и главным образом как организатор науки. Коммуникации европейские. Nosotros podemos hablar mucho sobre Betancura. Su camino de esta época como ingeniero era famosa, un gran maestro, padre de la ingeniería. Nosotros, en nuestra universidad de San Petersburgo, lo tenemos como gran mito y no lo olvidamos, era un gran líder de la ingeniería del mundo. Su trabajo ha dejado una gran huella para nosotros y para las futuras generaciones de ingenierías. Thank you.
Я благодарен Испании, которая подарила миру выдающегося инженера Августина Бетанкура. Agradezco a España que haya dado al mundo este genial ingeniero Agustín Betancura. Ha sido muy importante para Rusia. Por iniciativa de la Universidad de Comunicaciones de San Petersburgo y el Ministerio del Transporte, me concedieron la medalla de Betancura, símbolo de progreso para el transporte y vías comunicaciones. Estoy muy orgulloso de ella. Транспортную науку, технику и образование. Этой медалью и я был награжден в 1999 году. Agustín Betancur murió a los 67 años. Sus restos estuvieron primero a otra tumba. En 1979, sus restos fueron traídos aquí, donde Agustín de Betancur ha encontrado su paz. Александровская колонна установлена в 1834 году. Esta es la columna de Alejandro, levantada en 1834, gracias al mecanismo ideado por Agustín de Betancura. По чертежам Августина Бетанкура. Мы стоим на набережной Невы в Санкт-Петербурге, на том месте, где aquí estaba el puente flotante construido por Betancuro en año 1821. Мы находимся в Центральном музее железнодорожного транспорта России. Estamos en el Museo Central de Transportes y Vías de Comunicaciones, donde todavía existen objetos auténticos producidos por Betancura. Esto es un fragmento de la maqueta que pertenece al edificio de actividades ecuestres construido en Moscú, conmemorando la derrota de Napoleón Bonaparte.
Центральном музее железнодорожного транспорта России хранится изумительный портрет Августина Бетанкура. Esto es un óleo original, cuyo autor es el académico Тюрином Платоном Семеновичем. К 50-летию института корпуса инженеров путей сообщения. В кабинете Бетанкура, первого ректора института корпуса инженеров. В кабинете Бетанкура. Primer rector de esta universidad. Y yo estoy orgulloso de ser el rector número 26. Hace 10 años, dentro de esta universidad, se creó el Museo de Betancura, donde encontramos su busto, maquetas, mecanismos, pruebas de su larga trayectoria como ingeniero y científico genial. Nos encontramos en la Villa de los Realejos, en el Realejo Alto. En esta casa nació en el año 1731 Viera y Clavijo, don José Viera y Clavijo. Hijo de notario, de un escribano público, vino a esta casa con sus hermanos al poco tiempo de nacer su hermano Nicolás, puesto que su padre fue reclamado para ejercer de escribano, de notario, en esta ciudad de los Realejos, en esta Villa de los Realejos. José de Viera y Clavijo es un personaje insólito en la cultura canaria. Es posiblemente el representante y la figura más sólida de la Ilustración canaria. La Ilustración es un movimiento que se da en el siglo XVIII, un movimiento pro-francés, venido evidentemente nacido en Francia y luego irradiado en toda Europa, y que llega aquí un poco tardíamente, pero llega de una forma sólida. A ese movimiento se suman una élite cultural, una élite aristocrática afincada a La Laguna, que funda una tertulia, la llamada Tertulia de Nava. Sin lugar a dudas,
Viera y Clavijo es un producto de esa tertulia, pero también hay que decir que es un producto de sí mismo, un producto que se hace a través de viajes al extranjero, viajes por Europa y, por supuesto, viajes a España, a la España Ilustrada. Cumple algunos de sus sueños en vida, como es haber conocido a Carlos III, a Benjamin Franklin y, sobre todo, haber estado en una conferencia de su héroe particular, que era el señor Voltaire, el gran filósofo francés. Sin lugar a dudas, Viera y Clavijo ha sido uno de los grandes humanistas que ha existido en todos los tiempos en Canarias. Realmente hay que decir que vivió en una época excepcional, que se vio propiciado por su dedicación sacerdotal, pero también hay que decir que fue un gran moralista, un cristiano convencido, un gran predicador y dedicado a las ciencias, a las artes, a la cultura en definitiva. Fue el introductor, sin lugar a dudas, de la cultura neoclásica en Canarias, defensor de las libertades, también defensor de las doctrinas, defensor de los pobres, por esto que también tiene obras humanitarias. En definitiva, estamos hablando de un hombre completo, de una enorme cultura y una solvencia intelectualidad. Bueno, en el librito de Viera y Clavijo, lo que hemos recogido son tres obritas, por eso lo hemos llamado opúsculo científico. Una sobre astronomía, se llama Noticias del Cielo, Astronomía para Niños. Otra sobre la química de su época, se llama Los Aires Fijos. Y una tercera sobre las bodas de las plantas. Entonces muestran esa faceta de Viera, donde ya abandonó sus intereses básicamente de historiador para derivar hacia la ciencia, en un periodo donde efectivamente la ciencia y en particular la química se estaba desarrollando notablemente. La obra cultural de Viera y Clavijo no se conserva en su totalidad, puesto que muchos de sus manuscritos, muchas de sus obras escritas se han perdido. Algunas de ellas sí se conservan e incluso han pasado por la imprenta. Hay que decir que él propuso la creación de la imprenta, de la implantación de la imprenta, sobre todo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y que sus dos obras más importantes, sin lugar a dudas, son La Historia de Canarias, que fue editada en su primer tomo en el año 1772, y el Diccionario de Ciencias Naturales, que es una obra de madurez en la cual ya aparece y se redacta totalmente en la ciudad de Las Palmas. Bueno, pues estamos ahora mismo en el interior de la casa que mandó construir José de Viera y Clavijo, que por todos conocidos, que fue filósofo, fue poeta, fue naturalista, fue historiador. Y esta casa la mandó construir junto con su hermano en 1784 y se terminó en 1789. Y precisamente cuando en septiembre del 89 terminó la construcción de la casa, pues quiso inaugurarla y la inauguró precisamente prestando el inmueble al inquisidor y al Tribunal de la Inquisición para conmemorar el nombramiento de Carlos IV como rey de España. Es decir, que el inicio o la inauguración de este edificio pues ha sido incluso hasta noble. Y en realidad, del 1789 solamente nos queda conservados y perfectamente bien lo que son las fachadas, lo que son las ventanas y estas maderas, estas columnas que estaban situadas en el patio interior de la casa. Podemos decir con cierta seguridad y sentimiento que esta madera, que estas columnas, pues fueron tocadas por Viera y Clavijo. Seguramente en algún momento dado se apoyaría en ellas para pensar o hacer alguna reflexión. Y bueno, pues emana de todo ello un recuerdo muy entrañable de este personaje que nos ha iniciado la historia de las Islas Canarias, al cual debemos, evidentemente, un gran aplauso. Es un marco de referencia porque Viera y Clavijo fue un clérigo ilustrado que realizó una historia de Canarias en el contexto de la Ilustración. En ese sentido, Viera y Clavijo es muy claro cuando de entrada desmiente el que en Canarias hubiera unos campos elíseos,
una situación de felicidad en un jardín de belleza sin par. Para Viri Clavijo, en el momento en que él escribe, en la segunda mitad del siglo XVIII, en Canarias faltan minas, no hay empresas, el fomento de lo público es muy débil, de tal manera que él dice que en Canarias no hay ideas, no hay espíritu. Esa frase de Viera hace alusión directa a la Ilustración, que está planteando que la Ilustración en Canarias fue una Ilustración insuficiente. Previamente, en otro contexto, también ha desmontado como buen ilustrado el mito, la leyenda de San Borondón, en donde de una manera muy irónica dice que, bueno, que solamente puede ser creíble por poetas y que en todo caso parecería como una isla que se sube y se baja con un artilugio. Bien, esa es la figura de Viera, que hace una operación de desmontar mitos y leyendas, de centrar el análisis en los acontecimientos de la realidad y analizarlos de una manera científica. En ese sentido, aunque Viera hace esta operación de criticar fuertemente la realidad de ese momento, sin embargo, no es cierto totalmente, porque en los años en que Viera vivió en Las Palmas, en que él estaba escribiendo su historia de Canarias, se hizo en esta ciudad una gran cantidad de reformas urbanas, digo gran cantidad teniendo en cuenta la época, que consistieron en un nuevo empedrado de calles, el hacer un nuevo puente, el puente Verdugo, un primer puerto para la ciudad, el realineamiento de alguna calle, especialmente la calle del Pasaje de Algaba al lado de la catedral, la nueva fachada de la catedral que cubrió el edificio gótico, un cementerio nuevo a la salida de la ciudad, previamente se había hecho un hospital. Estos son todos temas que la Ilustración aborda en la reforma urbana, con lo cual el pesimismo de Viera, cierto, con respecto a su tiempo, no fue tan justo, porque en ese momento se estaban abordando ese tipo de operaciones en las cuales se estaba cambiando la imagen de la ciudad y se estaba dotando a la ciudad de equipamientos públicos que no existían. Estamos en la biblioteca de la casa del doctor don Gregorio Chiri Naranjo. Don Gregorio nació en 1831 en la ciudad de Telde y falleció en Las Palmas en 1901, a los 70 años de edad. Consiguió, a pesar de la escasez cultural, económica y social que existía en la isla de Gran Canaria a mediados del siglo XIX,
estudiar medicina en la Universidad de París, donde se doctoró. Estuvo 7 u 8 años desplazado allí estudiando, revalidó su título de licenciado en Cádiz y empezó a ejercer la medicina en Gran Canaria. A su vuelta se encontró, como le pasó a otros personajes de su época, tales como el doctor Juan de Padilla y alguno más, se encontró con que había un contraste muy fuerte, muy evidente entre lo que habían vivido en el caso de Gil en París y la situación de atraso económico, cultural y de todo tipo que sufría nuestra isla en esos momentos. Entonces su inquietud le llevó, junto con otras personas, a crear el Museo Canario, la Sociedad Científica del Museo Canario. Su ambición, la de todos ellos, era muy alta y pretendieron crear un museo, un ateneo, una biblioteca, un observatorio astronómico, cualquier cosa les parecía poco. La figura de Gil destaca sobremanera en relación con todos los demás por su extremada generosidad. 7 años antes de fallecer, en 1894, hizo su testamento y legó absolutamente todos sus bienes al Museo Canario, con excepción, curiosamente, del material quirúrgico que le fue a parar al Hospital de San Martín. Y, por lo tanto, el museo es hoy usufructuario de sus propiedades, de la casa preciosa donde él tuvo su consulta y su morada particular. Y podemos decir que, además de un hombre sabio, un hombre relacionado con las eminencias más grandes del mundo en su momento, fue un hombre de una generosidad tan grande que todos los homenajes que se le puedan hacer son pocos. El museo, hasta la mitad del siglo XX, vivió de las rentas de las propiedades de Gil, aunque parezca increíble. Tengamos en cuenta que el Museo Canario estaba deprestado, podemos decir, estaba establecido en la planta alta de las casas consistoriales, en la Plaza de Santa Ana, cuando el doctor Gil falleció. Unos años más tarde se pudo habilitar la que había sido su casa, su domicilio particular y su consulta, y con el añadido de otras propiedades que el museo fue adquiriendo en la propia manzana, se pudo establecer aquí el Museo Canario, que era su intención, y hoy podemos estar orgullosos de que, gracias a ese altruismo, esa generosidad tan grande de un personaje tan sabio y tan científico e interesante como él, el Museo Canario ha conseguido cumplir sus 126 años de existencia recientemente. Naranjo fue uno de los científicos canarios del siglo XIX más importantes. Fue quien introdujo en Canarias la arqueología científica, la arqueología prehistórica y la antropología científica. Se formó en París, donde estudió medicina y cirugía en la Facultad de Medicina, una de las más prestigiosas del mundo entonces, y allí tuvo ocasión de conocer a los especialistas en antropología más importantes de la época: Quatrefages, Hami, Broca. Cuando volvió a Canarias, con su título de doctor en medicina debajo del brazo, montó una consulta, como era lógico, y no desaprovechó aquellos contactos que había iniciado en París para mantener una actividad científica constante a lo largo de toda su vida con aquellos científicos franceses. Cuando llega a Canarias, además de fundar una colección privada que posteriormente daría lugar al Museo Canario, inició la redacción de una obra titulada Estudios Históricos, Climatológicos y Patológicos de las Islas Canarias, que es una de las mejores contribuciones a la historiografía canaria del siglo XIX. Esa obra todavía está en su mayor parte inédita, porque solamente se publicaron los 3 primeros tomos, y los publicó a sus expensas, de su dinero, de su propio bolsillo, publicó aquella obra. Una obra que le supuso un alto precio en lo personal, puesto que su defensa a ultranza de los criterios científicos de la época y la defensa de las teorías de Darwin y de los evolucionistas de la época le supuso su inmediata excomulgación por el entonces obispo de la diócesis de Canarias. Otra de las contribuciones importantes de Gil y Naranjo fue el nacimiento de una revista científica, la primera revista científica que se edita en Canarias, el Museo Canario,
una revista que todavía hoy día continúa editándose y que supuso el inicio en Canarias de una publicación científica cuyo principal objetivo era difundir los avances en la investigación sobre la historia, la prehistoria y demás ciencias relacionadas con Canarias.